nuevos estándares de liderazgo, lleno de energía, entusiasmo y nuevas ideas. Estoy segura de que estará a la altura de los desafíos que se nos enfrentan y continuará impulsando el crecimiento y la excelencia de Ampli Tlaxcala. Les pido a todos los miembros de la asociación que por favor brinden todo su apoyo, así como al ingeniero Alberto y a nuestro presidium, para que juntos podamos impulsar nuevas estrategias de trabajo en nuestro sector de Ampli Tlaxcala. Gracias de todo corazón por esa maravillosa experiencia y dejo el legado pues, a nuestro presidente ingeniero Israel Moreno Carpintero, al cual pido un gran aplauso. Nuevamente el aplauso, por favor, para nuestra presidenta saliente y miembro distinguida de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la licenciada María Flor Gómez Carvajal. Y a continuación pedimos a todos ustedes, se pongan de pie, por favor, ya que daremos paso al siguiente acto solemne, la cual es la toma de protesta a nuestro presidente, el ingeniero Israel Moreno Carpintero. Esto a cargo del ingeniero Emilio Rojas Rubián, presidente nacional AMPI 2024. Fuerte el aplauso y cedemos el micrófono para este acto solemne. Buenas noches. Presidente de la sección de AMPI Tlaxcala, protestas cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y el código de ética que rige la vida y el funcionamiento de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Sí, protesto. Si así fuera, que los colegas inmobiliarios, la sociedad civil, las autoridades se lo premien o si no te lo demando. Felicidades. Fuerte el aplauso, por favor, y a continuación, ahora escuchemos este mensaje por parte de nuestro presidente actual, el ingeniero Israel Moreno Carpintero, que se escuche muy, muy fuerte. Dicen que llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Henry Ford. Queridos compañeros de AMPI, autoridades presentes, invitados especiales, señoras y señores. Hace 15 años iniciamos algunos invitados y yo lo que pareció una aventura. Hoy, a la distancia, se ha convertido en una obligación y un compromiso. Es un honor para mí tomar posesión como presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Sección Tlaxcala. Agradezco profundamente la confianza que han depositado en mí para liderar esta importante asociación durante el presente año. En primer lugar, quiero reconocer la labor de la licenciada Flor Gómez Carvajal, que precedió en el cargo, y por supuesto, a su equipo, su dedicación y trabajo,
han sido fundamentales para el crecimiento y la consolidación de la AMPI Tlaxcala. Asumo este nuevo reto con gran entusiasmo y responsabilidad. Me comprometo a trabajar incansablemente para fortalecer la AMPI en nuestro estado, promover la profesionalización del sector inmobiliario y defender los intereses de nuestros agremiados. El trabajo que nos toca no es nada sencillo. Seguiremos buscando que se legisle y se apruebe la ley de profesionales inmobiliarios para Tlaxcala. Somos de los pocos gremios que deseamos que el Estado se fije en nosotros y regule claramente nuestra actividad. Durante mi gestión me enfocaré en los siguientes puntos. Primero, fomentar la capacitación y la formación continua de nuestros miembros. Es vital que los profesionales inmobiliarios de Tlaxcala estén a la vanguardia de las últimas tendencias del mercado y las mejores prácticas del sector, como se ha venido haciendo hasta ahorita. Seguiremos ofertando cursos para todos los afiliados y los ciudadanos que quieran capacitarse. Soy un convencido que solo la profesionalización de nuestros agremiados seguirá marcando la diferencia en el ser AMPI y dedicarse a la venta de bienes inmuebles. Segundo, promover la ética de transparencia en las transacciones inmobiliarias. La AMPI debe ser un referente de confianza y profesionalismo para la sociedad. No podemos entender ningún ente sin que sus miembros estén apegados a las más estrictas normas de ética y responsabilidad. La única forma de ser una asociación respetable es guiarnos por principios y reglas que sean conocidas por todos y que cualquier persona sea vulnerada en una transacción inmobiliaria tenga la forma estricta de salvaguardar sus derechos. Tercero, impulsar la colaboración entre los diferentes actores del sector inmobiliario. No existe otra forma más eficaz que trabajar de manera conjunta. Solo así podremos ir avanzando para fortalecer el mercado inmobiliario y hacerlo más competitivo. Esta acción debe ser imperativo para todos nosotros. Solo juntos y unidos podremos consolidar un mercado inmobiliario creciente en el Estado. Y cuarto, defender los derechos e intereses de nuestros agremiados. La AMPI debe ser una voz fuerte que represente las necesidades del sector inmobiliario ante las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad. Por lo que las puertas del Consejo Directivo estarán siempre abiertas para todos los afiliados y todo, y sobre todo, debe saber que aquí encontrará a un aliado para defender los derechos de todos los que pertenecemos a esta asociación. Estoy convencido de que juntos podemos lograr grandes cosas. Con el apoyo y la colaboración de todos los miembros de la AMPI, construiremos un futuro más próspero y seguro para el sector inmobiliario de Tlaxcala. Gracias por el apoyo incondicional de nuestro presidente nacional, el ingeniero Emilio López Obiang, ya que con su visión y liderazgo y trabajando en equipo lograremos las metas que se han planteado para este año y que entre otras cosas se encuentran el incremento de nuestra membresía tanto local y nacional, así como la presencia internacional. Agradezco una vez más la confianza que han depositado en mí. Me comprometo a trabajar con pasión, entrega y honestidad para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. Hagámoslo bien de raíz. Muchas gracias. Gracias. Se escuchó muy fuerte el aplauso para el ingeniero Israel Moreno Cafetero, nuestro ya ahora presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Tlaxcala.